Cuando eh, el presidente eh, de Renault España, José Vicente de los Mozos, me comentó que, que querían eh, celebrar y conmemorar eh, los 50 años de la fábrica de motores, pues me pareció justo y necesario. ¿no? Era un acto de, de orgullo, de autoafirmación, pero también yo creo que era un mensaje eh, muy oportuno para, por supuesto, todos los vallesoletanos que lleváis en, en el alma el rombo de, de renault y para todos los eh, castellanos y, y leoneses eh, lo cual además a mí me permitía y esto es muy significativo pues cumplir eh, un deseo que era el de conocer la fábrica de motores de renault porque yo a lo largo de todos estos años en buenos momentos y en regulares momentos he tenido la, la oportunidad de, de compartir el tiempo con vosotros Hemos trabajado muy intensamente con los sucesivos responsables de, de Renault, con su director general, con su presidente, con los directores de las plantas. Hemos visitado con buenas noticias en muchas ocasiones las plantas, las plantas de montaje en Valladolid y en, y en Palencia, pero qué casualidad, la joya de la corona, el corazón del grupo, no había tenido la oportunidad de visitarla. En muchas ocasiones, sé que también en el propio grupo lo, lo, lo sentís y lo sabéis, eh, la dimensión, la espectacularidad de esos nuevos modelos que magníficamente producís en las plantas de montaje, pues eh, ha, o nos ha hecho olvidar, e incluso eh, no, no lo hemos transmitido convenientemente, que junto a ello, y gracias a la visión de aquellos emprendedores que en su día trajeron aquí la primera línea de montaje de Renault, Existe eh, en Valladolid una fábrica que es emblemática en el grupo y, por tanto, en el sector del automóvil a nivel mundial, que es la que hoy celebra estos 50 años, que es la fábrica de motores. Eh, eh, os decía que eh, la industria reciente de Castilla y León no se entiende sin esa pieza clave que es eh, Renault. Con Renault hemos compartido buenos momentos, pero también hemos compartido momentos de mucha preocupación, momentos de crisis. Estamos todavía superando... Y en muchos aspectos humanos no, no podemos darnos de ninguna manera por satisfechos la última y gran crisis eh, que ha atravesado el conjunto de la economía y la sociedad española. Y yo recuerdo en aquellos años, 2006, 2007, cuando precisamente el sector de la automoción y precisamente Renault fueron ese semáforo que se ponía en rojo, esa advertencia de que venían malos tiempos. Hombre. Hoy es un momento para felicitarnos de que también el propio sector y especialmente Renault eh haya sido un, una avanzada de de esa recuperación, de ese nuevo eh, crecimiento. Y hay que reconocer eh aquí fundamentalmente eh, el compromiso de la marca del rombo, el compromiso de su directiva, eh, el buen trabajo de los directivos vinculados a España y a Castilla y León. Y yo que he conocido varios presidentes quiero decirte sé que no te arrepientes nunca pero yo tengo que agradecerlo de la misma manera que lo hace el alcalde de Valladolid ese ejercicio permanente de patriotismo de paisanaje que tú realizas, José Vicente. Gracias, porque ha sido para todos una suerte que tú llegaras a esos niveles de responsabilidad en un grupo que es mundial, global y que, por tanto, puede libremente tomar decisiones de inversión y de localización en cualquier punto del mundo por las apuestas que estáis aquí eh, realizando. Yo he tenido la, la oportunidad de, de, de compartir el proyecto Renault con el, el presidente eh, Rodríguez Zapatero y con el presidente Rajoy y con los alcaldes sucesivos de Valladolid. Y aquí ha habido también un claro entendimiento entre instituciones, porque por supuesto, si funciona Renault, funciona la economía y la industria de Castilla y León. Y sobre todo sus protagonistas, yo también no soy testigo presencial, los trabajadores y sus representantes, que han hecho en momentos complicados y difíciles un enorme esfuerzo por ser pioneros en eso que se llaman los rudimentos de la flexibilidad. que en definitiva se traduce en más productividad y en más competitividad. El que, a pesar de la crisis, nos hayamos dotado en los últimos años de dos planes industriales, el del 2009 para Valladolid y el 2012 para Palencia, que han traído asignación de más carga de trabajo, de nuevos vehículos. Esta planta de Valladolid fue pionera en el desarrollo y eso quedará ya para siempre en vuestra propia cultura industrial del desarrollo del vehículo, del vehículo eléctrico. Y el que también en esos planes industriales se asignaran um, esas revoluciones um, del, de, desde el punto de vista del, de la innovación de los nuevos motores a la planta de motores, yo creo que es un éxito para todos. El que Renault esté aquí invirtiendo. Con la ayuda posible de las administraciones públicas, mil millones de euros en estos, en estos años y tenga unos planes de futuro magníficos, el que haya consolidado y esté mm, creciendo en la intensidad de un empleo que, además, es un empleo intenso en cualificación, yo creo que son buenas noticias que necesitan esta celebración. La celebración de los 60 años de Renault. En Castilla y León, y la celebración de los 50 años de esta fábrica de motores. Porque hoy se nos han dado aquí datos, sois emblemáticos, eh, el 50% de los motores del grupo, más de 25 fábricas en todo el mundo eh, que montan en los vehículos motores fabricados en, en Valladolid, esos casi 25 millones de motores fabricados a lo largo de todos estos años, el récord de producción en el, en el año 2015, esos más de 2.000 trabajadores, vuelvo a decir, todos. sell ellos con unos niveles de cualificación. que dan salida a muchas personas que se forman en nuestro sistema de formación profesional en nuestras universidades, la utilización intensa de la innovación que determina que solo para las necesidades mecánicas de vuestros motores hay más de 300 ingenieros en Valladolid también desarrollando su trabajo. Creo que son todas buenas noticias que nos deben hacer reflexionar y que son merecedoras de vuestra celebración. Y que nos hacen reencontrarnos con la importancia de la industria, ahora que estamos hablando del cambio del modelo productivo. Ahora que estamos hablando de la apuesta por un modelo mucho más sólido de crecimiento económico, pues tenemos que recordar que la industria es fundamental para ello. Y tenemos que agradecer a Renault que, gracias a sus esfuerzos, como al de tantos otros sectores industriales, la nuestra sea una comunidad autónoma cuya economía está en este momento participada en torno al 18% sobre la base industrial. Son cuatro puntos más que la media nacional. Y, por tanto, incluso no renunciando ni huyendo. de esa visión que también es muy importante en nuestra tierra, de que esta es una tierra agrícola, agraria, ganadera, que también está encontrando una cadena de valor en la industria, en la otra gran industria que es la industria de transformación, pues tenemos que que subrayar qué importante es la industria, qué capacidad tiene de dar un trabajo estable, de dar un, un trabajo cualificado, es en definitiva también el principal agente exportador, es el principal agente innovador de la economía productiva de Castilla y León. Y dentro de la industria, la industria de la automoción. Es verdad que la industria de la automoción, que es especialmente globalizada, Pensad que aproximadamente el 85% de los vehículos que se ensamblan en las cuatro plantas que existen en Castilla y León se destinan a... A la, a la exportación, es, sin embargo, una industria pues, muy instalada en Castilla y León. El año pasado se fabricaron en España algo así como eh, 2 millones 2.300.000 eh, vehículos. De ellos, 380.000 se ensamblaron en Castilla y León, lo que determina que aquí, en Castilla y León, vuestra industria eh, produjo el 16% de todos los vehículos que se produjeron en España. La industria de la automoción es la que mayor aportación tiene al valor añadido bruto industrial de la propia comunidad. La industria de la comunidad es la que representa aproximadamente un 36% de las exportaciones de la comunidad. La industria de la comunidad es la que más intensivamente está haciendo el esfuerzo de la innovación, el esfuerzo tecnológico. Creo que son todos motivos para decir, estamos siempre con Renault, llevamos a Renault en el corazón. Estamos con los trabajadores y con los directivos de Renault. En la medida de nuestras posibilidades, lo sabes, José Vicente, y lo saben todos tus equipos y todos los trabajadores de Renault, estamos apoyando en los momentos buenos, en los momentos malos, y creemos que el futuro industrial de Castilla y León, ese objetivo que nos hemos marcado de reindustrializar, de recuperar capacidades productivas perdidas en la crisis, pero también de apostar por empresas industriales más fuertes, más sólidas, más exportadoras y más innovadoras, es un. objetivo que merece la pena. Lo hemos pactado en el diálogo social con los agentes sindicales y con los agentes empresariales, lo hemos pactado también en el ámbito político, el primer acuerdo de, de las nuevas cortes en esta legislatura con todos los grupos parlamentarios con Popular, Socialista, con Podemos y con Ciudadanos, fue una apuesta por la reindustrialización. Esta comunidad está en condiciones de acometer el objetivo en el año 2020 de que el 20% de su economía sea una economía industrial y ahí nos vamos a afanar, ahí nos tenemos que encontrar. Y ahí Renault que desde los años 50 viene siendo clave para la industrialización reciente de Castilla y León, va a seguir siendo una pieza clave. Por eso estamos tan contentos, por eso estamos tan orgullosos. Por eso Renault es la industria y la empresa más importante de Castilla y León. Por eso, yo te lo he dicho muchas veces, tú eres el empresario siendo todos importantes porque todos arriesgan todos crean riqueza y todos crean empleo. más importante detrás del automóvil hay también un sector de componentes que tiene un carácter muy dinámico muchos de cuyos emprendedores en castilla y león se han convertido en empresas globales y que suministran hoy al automóvil a todas las marcas y en todo el mundo y yo creo que estamos ante el cogollito de nuestra economía, ante la apuesta, ante la clave de ese modelo que nos hará crecer y que nos hará, sobre todo, crear empleo intensivo, ese empleo de calidad. Con mi agradecimiento a todos los que habéis hecho estos 50 años de Renault Motores, a esas 10.000 personas que se han citado aquí, habéis trabajado a lo largo de estos 50 años. Y por la apuesta que hace Renault, yo estoy muy orgulloso y en nombre de la comunidad, en nombre de Castilla y León y, sobre todo, en nombre de todos los castellanos y de todos los leoneses, y las gracias. Que efectivamente disfrutéis, como ha apuntado el alcalde de Valladolid, de 50 años de trabajo, de éxito. No faltarán retos, no faltarán dificultades, pero hoy encontraréis también a las instituciones y sobre todo a la comunidad y a las ciudades que os llevan en el corazón, que llevan el rombo en el corazón y a su vez que os felicitan, porque hoy estamos en el corazón del rombo.